cada vez falta menos para ver Esperanza Mía. Estamos ahí arrancando con las fotos promocionales y estamos contentos, entusiasmados, todos con muchas ganas de arrancar a grabar para ver cómo podemos ponerle el cuerpo a esta historia que está tan buena. ¿Qué nos puedes adelantar de la historia? Va a haber historia, una historia de amor prohibida, de un personaje que es Tomás, que es un cura, de un convento de barrio muy, muy austero, y el personaje de Lali, que es Julia, y que se hace llamar dentro del convento Esperanza, y es una novicia, que no es novicia. Y bueno, y esta historia de amor que va a haber entre ellos, esta historia prohibida, esta historia con culpa que siente mi personaje, y bueno, y al mismo tiempo la historia de los chicos de fe, de Gabriela Toscano, que es muy atractiva junto con lo que es el personaje de Lali, la historia de los chicos, de los más jóvenes, con Ángela, con Torres, está buenísima. El coro de monjas, que hay una mejor que otra actriz, cantantes, son súper completas todas, que son terriblemente divertidas y tiene cada uno su color. Toda esa mezcla de esta comedia romántica familiar con toques de música, está bueno, y está bueno los conflictos que vive cada uno de nosotros, digamos, como personajes. Va a tener partes musicales. Va a tener momentos musicales, sí, no sé cómo se van a plasmar todavía, pero están ahí los directores, Adrián y todo el equipo, viendo cómo lo van a contar, pero quieren hacer algo nuevo dentro de lo que ya se conoce en el género. ¿Vamos a ver cantando? No creo que yo tenga que cantar tanto. Me parece que hay gente que lo hace mucho mejor. ¿Te sentís más cómodo actuando? Yo me siento mucho más cómodo actuando, sí. Va a estar muy bueno, se van a emocionar, se van a divertir y va a dejar un lindo mensaje. No se lo pierdan.